you mm -hmm. Buenos días, desde los estudios de Cablevisión Vigán. comenzamos la edición número 395 de Mirada Interior. Raúl Godetti entrevistó al subsecretario de Asociativismo, Promoción de la Empresarialidad y Trabajo Decente, Alfredo Sechi, en la sede de la Secretaría de Producción en Rosario. A continuación, vemos la entrevista. Estamos en las oficinas del Ministerio de Producción de la provincia de Santa Fe y bueno, tenemos la presencia del de subsecretario de Asociativismo y Promoción de la empresariedad y, y bueno, el trabajo decente, Alfredo Sechi. Bueno, vinimos a visitarlo porque estamos en este trabajo de difundir los valores de la cooperación en todo el país. Eh, un trabajo en el cual bueno, vamos buscando este, gente que tenga la, también el trabajo y lo está haciendo. En tratar de esparcir conocimientos sobre cooperativismo, lo que equivale a decir este conocimientos sobre economía social, mostrar de que otra construcción económica es posible, que responda más a los intereses sociales, que preserve el equilibrio ambiental, y que pueda desarrollar todos los sentimientos de solidaridad que naturalmente hay en los seres humanos. ¿no? Eh, yo, en lo personal, me siento muy bien en, en esta métier, y, sobre todo, porque hay una muy buena predisposición tanto de las cooperativas y de las mutuales como de las federaciones que las nuclean. Usted sabe que en Santa Fe hay un movimiento cooperativo y mutualístico histórico, ya a fines del siglo XIX. Este, los trabajadores de entonces se estaban uniendo en cooperativas y en mutuales como mecanismo de autoayuda y autodefensa, si se quiere. Usted sabe que en la provincia tenemos ya cooperativas prácticamente centenarias y también sabe que Naciones Unidas, en un gran acierto, ha declarado el 2012 Año Internacional de las Cooperativas, lo cual nos compele a todos sentirnos éticamente obligados a jerarquizar en este año más que nunca todas las actividades que promueven eh, los sentimientos, las acciones y los ideales cooperativos. Tanto es así que este jueves estaremos en Sunchales con las máximas autoridades de la provincia, dando inicio oficialmente a nuestras actividades. En este caso, este, un ciclo de 15 conferencias que ha programado el cooperativismo sunchalense en adhesión al año internacional de las cooperativas. Y es idea repicar distintas actividades en, en conjunción armónica con las grandes cooperativas y las pequeñas también, con las federaciones que las nuclean en cada uno de los cinco nodos, utilizando este año tal como lo pide Naciones Unidas para poner en la vidriera al movimiento cooperativo, eh, siempre pensando en, en hacer este, doctrina, en hacer propaganda, en promover los principios del cooperativismo, pero también mostrando la importancia que tiene el cooperativismo a la hora de producir este, con valor social. Alfredo, en este trabajo concreto, en, en, en su gestión, ¿Cierto? ¿Usted con qué se encontró? ¿Tiene un diagnóstico serio o tiene que comenzar a hacerlo? Con respecto, digo, al, a la realidad de las cooperativas de la provincia. Mire, hay de todo. Hay de todo. En primer lugar, debo valorar ya este. un trabajo que ha hecho mi antecesor. Me parece que de... Este, transparentar, de organizar, de organizar todo lo que sea este, fiscalización de las mismas. Hay muchísimas cooperativas y mutuales que honran su esencia cooperativa y mutualista, este, que cumplen al pie de la letra no solamente con la ley, sino con el espíritu este, que llevó a pioneros hace décadas atrás a constituirlas. Y bueno, y también hay otras expresiones que probablemente a veces por algunas limitaciones, por ignorancia, por falta de capacidad o, o, o no podemos este, dejar de evaluar otras motivaciones no cumplen al pie de la letra este, ni con la ley ni con el espíritu. Bueno, para eso estamos nosotros, para fiscalizarlas y para, en cierto modo, canalizar o tratar de que se canalice toda su actividad en el marco de la ley y en el marco del espíritu cooperativo. Y esto hay que decirlo con todas las letras, porque aquí somos todos corresponsables. Cuesta mucho, mire, a los empleados de la cooperativa, a los socios de la cooperativa, a los funcionarios de la cooperativa cuesta mucho este, llegar a comprender que todos somos los dueños de la cooperativa que todos somos responsables de la cooperativa que todos tenemos que cuidar de la cooperativa, ¿no? Este, no, no estamos trabajando para una multinacional, no estamos trabajando para un señor que a fin de mes este, embolsa el dinero de sus ganancias en sus propios bolsillos. Aquí trabajamos para el conjunto de la sociedad en general y en particular para esa sociedad y para esa gente que depende de ese trabajo, que depende de esa producción o de ese servicio de manera tal que muchas veces por eso yo le hablaba de ignorancia muchas veces el estado no ha podido llegar en tiempo y forma con una formación cooperativa mucho más sólida por eso nosotros también en otro, en otro andarivel digamos así desde el ministerio de educación se está promoviendo todas aquellas actividades de cooperativismo escolar o de enseñanza escolar que tiendan a formar ya en los chicos una especie de cultura cooperativa que no es otra cosa más que cultura de la solidaridad sabe que uno se, se pregunta de acuerdo a lo que usted decía bueno la cooperativa es una una empresa económica social autónoma pero a veces se confunde también con esto de eh, que además necesita el acompañamiento del estado ¿cierto? pero bueno ¿de qué forma? Mire, una es esta que estamos comentando eh, promoviendo conocimiento cooperativo, porque esto, ¿dónde termina? Y termina exhortando a la gente a que participe más. La culpa no es del gerente, la culpa no es del presidente de la cooperativa. Donde hay fallas cooperativistas, fallamos todos. Entonces, muchas veces vamos a las asambleas, somos miles los asociados, y en las asambleas no hay más que 10, 12, 15 personas. Sucede lo mismo en las cooperadoras escolares, en última instancia, ¿no? Entonces, fundamentalmente, decirle a la gente que cuando se es parte de una cooperativa o de una, o de una mutual, hay que participar en sus asambleas y hay que ir a poner su granito de arena. Y en segundo lugar, este, bueno, el Estado en su momento tenía un rol importante con fiscalizaciones y demás, se fue quedando en el tiempo, esto hay que reconocerlo. Hoy ya no hace falta tener un batallón de, de inspectores o de supervisores para ir a cada uno de los pueblos, hoy a través de la tecnología perfectamente bien se puede hacer una fiscalización online que le da garantía a las cooperativas como para poder mostrar a sus asociados, al público consumidor, a los clientes, mire, estamos haciendo las cosas bien, nosotros cumplimos con toda la reglamentación y mostrarla en internet, y nos da la posibilidad a nosotros también de tener vía online la posibilidad de llegar a todos sus números y a todas sus actividades internas que son las que tenemos que controlar.